En su intento por seguir contribuyendo en el apoyo del mantenimiento del patrimonio religioso, el ayuntamiento ha colaborado con la Hermandad de Jesús Nazareno en las obras que han desarrollado en la Ermita de San Pedro. Con un convenio económico por valor de 3.000 euros, el consistorio se ha sumado a las actuaciones que la cofradía ha tenido que realizar en este templo debido a los problemas derivados de su enclave geográfico al lado de la Sierra de los Molinos, lo que ha traído consigo deficiencias en la cimentación. El alcalde criptanense Santiago Lázaro, junto a varios miembros del equipo de gobierno, visitaban a representantes de la cofradía y comprobaban junto a ellos el desarrollo de las actuaciones que se han realizado hasta el momento. El primer edil indicaba que es prioridad del Ejecutivo ponerse al lado de estos colectivos para apoyarles en una tarea importante para todos, ya que mantener en buen estado el patrimonio permite a vecinos y visitantes disfrutar de él en las mejores condiciones, por lo que esta subvención se uniría a la que seguramente en un futuro tendrán que realizar para el arreglo del tejado de la ermita de la Madre de Dios. Esta es una realidad que le sucede a las hermandades de nuestro pueblo. Por... Mantener el patrimonio religioso es complicado y, en ese sentido, sí queremos mostrar el apoyo. Ya lo hemos hecho en diferentes eh, iglesias y ermitas de nuestro pueblo, como es el caso de la Ermita de la Veracruz, ahora con los 30.000 euros invertidos en el, en el arco renacentista, en la cubierta de la Ermita de la, la, del Santuario de la Virgen de Cristana o las puertas de la Ermita de Santana. Y también caminar hacia adelante en el sentido de que tenemos eh, por delante la, la mejora también, en este caso de la cubierta, su renovación de la cubierta de la Ermita de la Madre de Dios, que también necesita de importantes inversiones y bueno, que tenemos esa tarea pendiente para el año que viene con esa eh, idea, como decía, general de mantener un patrimonio histórico que cuesta nos ha costado muchos siglos traerlo hasta aquí, de alguna manera, mucho esfuerzo y que entre todos, entre las hermandades y el ayuntamiento, la Junta de Comunidades, que nos costa también que, que suele participar en este tipo de, de intervenciones, podamos mantenerlo y que podamos engrandecer de alguna manera y resaltar, como siempre decimos, el patrimonio que tiene Campo de Cristana. En concreto, la obra en la Ermita de San Pedro ha supuesto... ...un refuerzo estructural de la cimentación... ...en la esquina sureste del templo... ...mejorándose igualmente el acerado en ese lugar... ...y quitándose el ciprés cuyas raíces... ...estaban dañando el suelo de la infraestructura... ...ya en el interior se ha mejorado el suelo... ...y se ha realizado una rampa... ...para hacer la ermita más accesible... ...para el presidente de la hermandad... ...Eduardo Monedero el apoyo del Ayuntamiento... ...ha sido primordial... ...para poder iniciar las actuaciones... ...y de ahí que agradeciera la rápida respuesta... ...y la celeridad de las obras. Dar las gracias al Ayuntamiento de Campo de Cristana... Por su pronto interés en, en el avance de en la firma del convenio y en el avance de las, de, las, de las obras de llevarlas a cabo en esta ermita tan emblemática como es la de, la de San Pedro. Las obras en la ermita de San Pedro continuarán en las próximas semanas con otros trabajos de mejora del tejado, pintura y limpieza en la propia instalación. Ha abierto el plazo de inscripción en el aula de conciliación para los periodos no lectivos del próximo curso escolar, ofertada por el Ayuntamiento de Campo de Criptana. Concretamente el primero será esta Navidad, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero, en Carnaval los días 20 y 21 de febrero y en Semana Santa los días 3, 4 y 5 de abril. Un servicio que se impartirá en el centro joven de la localidad y a la que cada niño o niña deberá llevar su propio desayuno. El recurso será gratuito y podrán acceder a él las personas que cumplan los siguientes requisitos, siendo estos prioritarios para la adjudicación de las plazas. Víctimas de violencia de género, familia monomarental, familia monoparental, mujeres mayores de 45 años, mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o en búsqueda activa de empleo, unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con cuidados, que ambos progenitores trabajen o que ambos estén realizando una acción formativa. Todas estas circunstancias deberán ser acreditadas mediante certificados válidos junto con la siguiente documentación. Certificado de empresa que especifique el periodo de trabajo para el que se solicita el servicio, informe de vida laboral, justificante de ingresos mensual con la última nómina, certificado del centro de formación, condición de víctima de violencia de género o de cuidador de persona en situación de dependencia. Igualmente tendrán preferencia los menores que requieran el servicio durante todo el periodo ofertado. Las interesadas pueden recoger la documentación oportuna en el Centro de la Mujer en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía, finalizando el plazo de presentación el próximo día 13 de diciembre. Más información en el propio Centro de la Mujer o en el teléfono 926 56 31 25. Desde el pasado sábado las calles, plazas y parques de Campo de Criptana lucen con la magia de la Navidad. El ayuntamiento volvía a confiar en un espectáculo de luz y sonido para dar por inaugurado el alumbrado especial que se ha instalado para celebrar las próximas fiestas navideñas. Un acto que concitó el interés de multitud de personas, especialmente niños y niñas, que disfrutaron durante más de 20 minutos con un espectáculo que combinó la música con las luces y fuegos artificiales hasta que con el final por todo lo alto se encendieron los arcos y adornos de la zona centro. Para el alcalde Santiago Lázaro no había mejor forma de dar la bienvenida a las próximas celebraciones, y de ahí que el ayuntamiento hubiera programado más de 80 actividades para generar ilusión entre el vecindario de aquí y de la comarca, a fin también de incentivar la actividad económica entre la hostelería y el comercio. Esto se hace con el objetivo sobre todo de que generar actividad económica también en nuestro pueblo, generar diversión, generar una feria de Navidad que va a tener este el epicentro para los más pequeños, pero también para que nuestra hostelería nuestro comercio genere negocio después de esta época tan difícil que hemos pasado. Y con esos ingredientes creo que tenemos una feria, en este caso de Navidad, planteada con más de 80 actividades, que creo que va a ser un auténtico éxito, después de decorar además todo el pueblo, como se ha hecho, con mucha más ilusión que medios. Hacemos una inversión importante, la misma del año pasado, pero también con el gran trabajo que hace la Comisión de Festejos por decorar cada uno de los escenarios y de los parques de campo de Cristana, que creo que va a estar del gusto de todos. La puesta de largo de este alumbrado navideño vino acompañada de la participación de las diferentes escuelas de baile de la localidad que interpretaron numerosas piezas a lo largo de cerca de tres horas así bailarines y bailarinas de la escuela municipal de música y danza dance crew attitude Wolf y deporte di marti dance studios se subieron al escenario instalado en el rincón del conde y ofrecieron un espectáculo a todos los congregados quienes también participaron de una gran chocolatada popular a beneficio de colonias felinas la cual fue repartida con la colaboración de churrería beatriz 37 calles, plazas y parques han sido decorados con dos grandes figuras. Un árbol de Navidad natural, 66 arcos, 26 faroles, 13 coronas, 3 coronas de reyes, 42 cortinas. Y y 16.000 metros de cordón LED aproximadamente, además de otros elementos decorativos distribuidos por todo el municipio, en un intento, como indicaba el concejal de festejos Berna Manzaneque, de llevar la alegría de la Navidad a todos los barrios, mirando a su vez por la sostenibilidad energética y apagando la zona centro al menos hasta la llegada de las fechas de Navidad propiamente dichas a las 11 de la noche. Era un objetivo principal del de, de ayuntamiento el, el que el alumbrado navideño llegase a todos los barrios y este año, igual que año pasado, ya lo hemos conseguido. Son Todos los barrios de Campo de Vistana cuentan con una parte de alumbrado, lógicamente eh, el grueso está en el centro, en la parte más comercial, pero todos los barrios, incluido la parte histórica, la parte del de, de albaicín, como es la Fuente del Caño, cuentan con el alumbrado navideño. Y hasta el 8 de enero eh, podemos disfrutar y caminar nuestras calles, nuestros barrios, disfrutando de ese alumbrado, que en la zona centro se va a pagar de manera extraordinaria a las 11 de la noche hasta que lleguen los días importantes de Navidad. En definitiva, regresa la magia a campo de criptana con una Navidad llena de actos para todos los públicos. La Concejalía de Cultura ha hecho públicas las bases de participación en el 32 Concurso de Belénes, una iniciativa dirigida a toda la población y que, como siempre, contará con dos modalidades de participación. La A para belenes de grandes dimensiones, no sólo por la superficie, sino por la envergadura y dificultad que encierren en cuanto a trabajo, variedad en número y figuras, escenas, movimiento, iluminación, composición o montaje, y la B para belenes hogareños, de dimensiones más reducidas y de menos envergadura. Elección que cada participante podrá elegir siendo finalmente el jurado el que establezca en la que concursará de acuerdo a su criterio y a las propias bases. Dicho jurado valorará de manera especial la originalidad, composición y coherencia en el montaje, así como la ubicación del portal, siendo fundamentales algunas escenas y figuras como el nacimiento de Cristo, los Reyes Magos, el pueblo, la Anunciación, la adoración de los pastores, el castillo de Herodes o la huida a Egipto. Los interesados deberán inscribirse en la Casa de Cultura indicando en la solicitud la ubicación concreta del Belén, el nombre del representante y un número de teléfono de contacto. El jurado visitará los belenes inscritos durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, pudiendo tomar fotografías o grabar vídeos del belén. Dependiendo de la modalidad, los premios serán los siguientes: para la modalidad A, premios de 450, 350 y 250 euros, y para la modalidad B, premios de 300, 200 y 150 euros, así como 5 accesis de 40 euros. El plazo de inscripción finaliza el próximo 13 de diciembre y el horario de inscripción será de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Más información en la web municipal. Las concejalías de festejos y promoción económica han hecho públicas las bases de los concursos de fachadas y balcones navideños, así como el de escaparatismo de Navidad. Con el objetivo de impulsar el espíritu navideño al mismo tiempo que crear una ruta cultural abierta por las diferentes calles, mejorando la imagen del municipio en estas fechas, así como del propio cinturón comercial, las iniciativas se abren a vecinos y vecinas, así como a comerciantes. En el caso del concurso de fachadas y balcones, los participantes deberán ser mayores de edad y vivir en domicilios que se encuentren dentro del término municipal y sean adornados con motivos navideños, quedando excluidas las fachadas de establecimientos empresariales. Dichas fachadas exteriores tendrán que ser decoradas con materiales y formas alegóricas al ambiente propio de las fiestas navideñas, quedando excluido el empleo de fuego o cualquier otro elemento de pirotecnia y no permitiéndose la invasión de la acera o vía pública, así como ayudas externas al trabajo del propio participante. Se establecen tres premios en metálico de 300, 200 y 100 euros más diplomas, así como cuatro access de 50 euros. Para entregarlos, el jurado valorará los aspectos de imagen, iluminación, originalidad, creatividad y colorido, técnicas y contenido didáctico, empleo de materiales reciclados, así como el uso de motivos navideños y tradición popular. Visitarán dichas fachadas y balcones desde el 19 al 22 de diciembre en horario de tarde. Por lo que se refiere al concurso de escaparates, podrán participar todos aquellos pequeños y medianos establecimientos y servicios, sea cual sea su actividad del municipio de Campo de Criptana, que estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas, tengan establecimiento abierto al público en la localidad con su correspondiente licencia municipal y tengan escaparate decorado con motivos navideños como mínimo entre el 12 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023. Se establecen tres premios en metálico de 500, 300 y 200 euros más diplomas, los cuales serán otorgados por un jurado compuesto por personas relacionadas con el diseño y un técnico personal del ayuntamiento, quienes visitarán los escaparates del 16 al 21 de diciembre. Como en el caso anterior, valorarán los aspectos de imagen, iluminación, originalidad, creatividad y colorido, así como el uso de motivos navideños. La participación en ambos concursos hace necesaria la inscripción a través de los anexos que podrán encontrar en el registro del ayuntamiento o en la página web municipal. Para el de fachadas y balcones navideños, tienen hasta el 16 de diciembre, pudiendo presentar la documentación en la Casa de Cultura. Por lo que se refiere al de escaparates, el plazo de presentación será hasta el 12 de diciembre y la documentación se presentará en el Centro Joven. Más información sobre estos concursos en campodecriptana.es. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ayuntamiento y Asociaciones Asmicrip, Zaragüelles y Aspana, con el Colegio María Auxiliadora, organizaban una nueva edición del Pleno Extraordinario de la Discapacidad, una actividad en la que los protagonistas de la sesión plenaria fueron los alumnos y alumnas de estas instituciones, quienes se convirtieron en la voz de la sociedad ligada a la temática de la accesibilidad y plena inclusión, formulando preguntas y haciendo ruegos a la presidencia que representó el alcalde. Para el primer edil, Santiago Lázaro, estas citas venían a representar a la perfección la necesidad de unir esfuerzos entre todos y todas para la consecución de una sociedad más justa e igualitaria en todos los terrenos, también en el de la accesibilidad. De ahí que el alcalde reivindicara un mayor compromiso de las instituciones por hacer que nuestro pueblo caminara hacia la plena integración, algo en lo que el consistorio estaba contribuyendo con diferentes acciones. Lleváis ya, ya mucho tiempo trabajando también desde el colegio. Eh, mejorando la jardinería de Campo de Cristana, de toda la zona centro, cuando venís a hacer con eh, el taller de jardinería la sustitución de plantas. Eh, se ha integrado a, a personas con discapacidad también, o con capacidades diferentes, eh, aquí en servicios como la Casa de Cultura, como el Ayuntamiento, para realizar trabajos para los cuales son perfectamente capaces, sin ninguna duda. Estamos trabajando mejorando la accesibilidad de nuestro pueblo, aunque queda mucho por hacer, que es lo que vais a plantear, queda muchísimo por hacer en la accesibilidad de nuestro pueblo y tenéis que ir eh, orientándonos y también intentando mejorar las instalaciones. Este pleno extraordinario, celebrado por primera vez en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, para dar mayor cabida a todos los asistentes, tuvo como lema Somos capaces, en tanto que ha sido el título del vídeo que el ayuntamiento ha realizado en colaboración con todos los colectivos de personas con capacidades diferentes, el cual se visionó en ese mismo lugar. ¿Veis alguna diferencia? La diferencia está en los ojos de quien mira. Conoce nuestras capacidades. No soy yo que no te veo. No soy yo quien no te escucha. No Yo no soy el obstáculo. Juntos, por nuestros derechos. La discapacidad no es incapacidad. No nos dejes fuera. No nos hagas diferentes. Mejor haz la diferencia. Por un pueblo inclusivo donde todos disfrutemos los mismos derechos. Los juntos. Somos capaces. Yo. Soy. Capaz. Yo soy capaz. Somos capaces. Somos capaces. Somos capaces. Somos capaces. Un año más, la Asociación Zaragüeyes se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a través de una programación con la que han buscado dar mayor visibilidad a todas las actividades que realizan y que tienen como protagonistas a los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz. Durante los últimos días las puertas del colectivo se han abierto para permitir conocer todo lo que este colectivo realiza, tanto a nivel artístico, cultural como deportivo. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, pues a través de los talleres artesanales, la musicoterapia y hoy hemos terminado con la chocolatada y, y el, el partido inclusivo de fútbol y bueno pues ellos les encanta que se les vea el trabajo del día a día eh, nos cuesta que nos vean nos cuesta eh, visibilizarlo y bueno pues a través de, de estos días sí que lo hacemos y de esta forma que visibilizamos pues también nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad al entorno de ese trabajo diario y sobre todo que ese trabajo pues va en pro de su calidad de vida y su bienestar

vea y que estas actividades están geniales y bien y hacemos muchas y además tenemos muchas cosas preparadas para lidiar en la discapacidad y que nosotros también podemos trabajar como la como el resto de las personas que no nos tiene que, que discriminar solo por tener discapacidad esto es muy grande para todos nosotros y claro eh, yo creo que haya mucho más más participación más entusiasmo más alegría y que nosotros que podemos dar mucho potencial pa, para todos. Y es que visibilizar el día a día de las personas con discapacidad es algo muy importante para dar normalidad a su vida. Las actividades que desarrollan son muchas y variadas y los usuarios cuentan para ello con la colaboración de diversos profesionales que están continuamente ligados a estas labores. Para que lo vea toda la gente, para que mm, sepan, para que vean el, el mundo, para que vean el deporte que hace, para que vean las actividades que se hacen dentro de la asociación, eh, que son muchas y que se ven muy poco. Hay un, una serie de personas que están eh, continuamente dedicadas a esta labor y no se les ve, pero están ahí. A su vez, este año y como novedad, se ha incorporado a la celebración de un concurso de carteles entre los escolares de quinto y sexto de primaria a fin de conocer cuál es la visión que ellos tienen sobre la discapacidad. La obra ganadora que se sabrá muy pronto pondrá imagen al calendario 2023 de la asociación Zaragüelles. Hablábamos de sensibilización y de dar visibilidad y entonces bueno pues qué mejor que empezar desde eh, los centros educativos a sensibilizar pues bueno pues a ver cómo plasman ellos la realidad y se nos ocurrió hacer pues un concurso de, de murales que plasmarán la discapacidad. Eh, la respuesta y la recepción de dicho concurso ha tenido mucha aceptación. Así pues una nueva edición. Que se salda con un gran éxito y que sigue abogando por la plena inclusión, demostrando que todos y todas son capaces de alcanzar sus objetivos con motivación, ilusión y esfuerzo. La asociación ASMICRIP ponía fin a sus decimoctavas jornadas sobre discapacidad con la celebración de su tradicional gala de entrega de reconocimientos a personas e instituciones que trabajan en pro del colectivo de personas con capacidades diferentes o con necesidades especiales. De esta manera el Teatro Cervantes se abría a este espectáculo que cambiaba su formato para hacerlo más entretenido al público, incorporando música en directo y la actuación de magia del mago Joker. El presidente de ASMICRIP, Juan Santiago Zeno, mostraba su alegría por recuperar la normalidad de los actos, entre ellos la campaña de sensibilización con los escolares y esa gala a la que por fin acudía gran cantidad de personas. He vuelto otra vez a hacer la campaña, no, no hemos ido a los colegios a hacer esa charla, pero sí hemos en el pabellón haciendo una serie de actividades con ellos de la vida diaria y deportes adaptados. Y sí, que la verdad que hoy también el ambiente que hay aquí en el teatro es otro, hay mucha gente y esperemos que todo salga bien y disfrutemos de la noche. Este año los reconocimientos fueron a parar a Cruz Roja España y concretamente a la delegación de esta institución en Alcázar de San Juan y a la criptanense Ana Isabel López Casero ambos reconocidos afirmaron que más allá de sus reconocimientos estaba el trabajo que este colectivo hacía por la plena inclusión de todas las personas en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, pero aún así agradecían que les hubieran tenido en cuenta. La verdad es que no trabajamos para recibir reconocimientos, nuestro trabajo es día a día, por y para las personas, pero bueno, siempre viene bien y sobre todo para el voluntariado pues saber que su, su labor tiene pues un, una recompensa y sobre todo pues que, que tiene un reconocimiento y que ese día a día que, que todos llevamos a cabo, pues está ahí. Un honor, la verdad, recibir este reconocimiento que recojo con mucha humildad y, y con mucha alegría. Humildad porque bueno, lo que hoy haya podido hacer pues es fruto, por supuesto, de mi compromiso, pero en realidad es una gota en el océano de todas las necesidades que tiene el mundo de la discapacidad. ¿no? Y una alegría porque, bueno, pues que sea una organización como Asmicrip, ¿no? que tiene esos valores de compromiso, de solidaridad, de trabajo por los demás, el que piense que, que en darme este reconocimiento, pues bueno, pues para mí una alegría. Y que sea en tu tierra y en tu pueblo y tu gente, pues todavía más. ¿no? Quien también acudió a la gala de Asmicrip fue la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la cual felicitó al colectivo por su trabajo constante por las personas con discapacidad. Olmedo renovó el compromiso del Ejecutivo de García Paje con entidades como Asmicrib, la cual ha recibido más de 630.000 euros en subvenciones en material asistencial, así como ayudas para la ampliación del centro de mantenimiento o para su club deportivo demostraciones que ponen de manifiesto la sensibilidad del Ejecutivo regional con estos colectivos y que espera se plasmen en 2023 con la aprobación de la futura ley de accesibilidad así como con la puesta en marcha de todo tipo de programas y actuaciones para las cuales el presupuesto regional invertirá más de 150 millones de euros Es una ley que en el mes de enero empieza el proceso de participación pública y en la que esperamos todas las aportaciones de todas las entidades y también de la sociedad en general este gobierno solamente sabe trabajar Así, en conjunto con la sociedad de Castilla-La Mancha, para sacar adelante una ley que, bueno, pues que cubra las necesidades de todo el mundo de la discapacidad. Es una ley en la que tenemos puesta mucha esperanza y que va a ir acompañada con dotación económica. Este año, la dotación económica en los presupuestos del 2023 van a superar los 150 millones, una cantidad que es histórica porque nunca en Castilla-La Mancha se han destinado esa cantidad económica para realizar políticas. De integración y de atención a la discapacidad. Por su parte, el alcalde Santiago Lázaro dignificó la labor de Asmicrib no solo con los criptanenses, sino con vecinos de más de 30 pueblos de la comarca, lo que ponía de manifiesto que Criptana, aparte del patrimonio, sus vinos o fiestas, entre otras cosas, también estaba siendo referente en servicios sociales y ayudas asistenciales, prestadas, entre otros, por entidades como la organizadora de esa gala. Para Lázaro, Asmicrib era uno de los mejores referentes y tenía que seguir marcando el camino a las instituciones para trabajar por un pueblo más inclusivo y accesible, algo que el Consistorio tenía en cuenta con acciones como la creación de la Comisión de Accesibilidad, donde estaban representados todos los organismos que trabajan con estos colectivos. En los últimos meses, mejor dicho, hemos puesto en marcha esa Comisión de Accesibilidad, en la, que está, en la cual está representado Asmicrib, también todas las asociaciones relacionadas con la discapacidad en Campo de Cristana, precisamente para que asesoren al ayuntamiento, nos asesoren y nos podamos tener tener una labor de coordinación entre nosotros en todo lo que tiene que ver con los proyectos y la coordinación de todas las actividades que se realizan en Campo de Cristana. Y creo que en esa línea de colaboración, sin ninguna duda, nos van marcando el camino, como decía, para que sigamos avanzando en un pueblo más justo, en el cual, además, y siguiendo ese lema de uno de los vídeos que hoy va a emitirse aquí también, de somos capaces, creo que juntos, todas las asociaciones sociales de Campo de Cristana y el ayuntamiento, sin duda, somos capaces de mucho más. Así pues, el mejor broche final para unas jornadas que han vuelto a recuperar la normalidad de antaño y sobre todo la concienciación de grandes y pequeños ante una tarea que es de todos. Socios, socias, amigos y amigas de la cooperativa vinícola del Carmen se daban cita el pasado miércoles para participar del acto de clausura que la propia rector organizó para poner fin al 125 aniversario de la cooperativa. Un fin de fiesta por todo lo alto en el que se dieron a conocer los vinos elaborados en esta añada y que, como manifestaba la presidenta de la cooperativa Julia Mercedes Leal, responden a la perfección a las premisas que se habían marcado por conseguir una bodega elegante que sigue avanzando con nuevos productos, entre ellos la nueva gama de vinos ecológicos y también el espumoso brut creado para estas fiestas y bautizado con el nombre de Alfaraz. Principalmente dentro de la nueva añada de las nuevas variedades que, que hemos sacado este año, como son en blanco. Eh, ...Riesling y Chardonnay, bajo la marca Albaicín... Eh, ...también hemos embotellado vino ecológico... ...y ha sido Airene, también un aire ecológico... ...en la marca Albaicín... ...y un tempranillo <coughs> ecológico bajo la marca Infanto y bueno yo creo o todos creemos en, en la cooperativa que una celebración que se precie pues tiene que acabar con un brindis entonces para la ocasión eh, hemos eh, preparado un espumoso un brut eh, con 18 meses elaborado mmm, eh, con el método tradicional, elaborado con airen, eh, macabeo y chardonnay, es también ecológico y, y bueno le hemos puesto una marca, se llama Alfaraz. Participando también de este acto de clausura hubo varios representantes políticos, entre ellos el alcalde criptanense Santiago Lázaro, junto a gran parte de la Corporación Municipal, o la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo. El primer edil volvía a poner en valor los pasos agigantados que todas las bodegas criptanenses estaban dando en el terreno de la comercialización de productos de calidad, y entre ellos vinícola del Carmen, con una clara estrategia centrada en su imagen, en la diversidad de variedades y en la integración a la denominación de origen La Mancha vinícola del Carmen con una estrategia muy clara, muy evidente lo que tiene que ver con la mejora del producto por un lado y de ahí están las inversiones que han realizado en estos últimos tiempos desde la depuradora hasta los diferentes depósitos o las, eh, los diferentes cambios que han realizado dentro de la maquinaria de la cooperativa hasta también lo que tiene que ver con la comercialización, la imagen con los nuevos vinos, llevamos varios vinos ya presentados desde el Albaicín, el Infanto, ahora también con este Brut Nature, es decir es un paso muy claro por darle una nueva imagen y una comercialización mayor y agradecido más por el paso adelante que han dado con nuevos vinos... ...como decía también, con el vino ecológico, que es otro creo que es la clave hoy en día... ...para destacar en el mercado, para diferenciar... ...y también con esa integración a la denominación de Origen La Mancha... ...que por suerte además las siete bodegas de campo de cristana ya emboteñan dentro de la Deo-Mancha... ...y bueno... Como... Decía, es un orgullo para mí el tener esa fuerza ante los mercados, también ante la imagen pública, de que todas nuestras bodegas estén dando un paso adelante en lo que tiene que ver con la imagen. Palabras que también compartió la delegada de la Junta, quien deseó que los actuales socios y socias mantuvieran vivo el espíritu de los fundadores de una de las cooperativas más antiguas de España y que además estaba presidida por una mujer, lo que le aportaba un plus más de avance. En este sentido, Olmedo ratificó el compromiso del Ejecutivo Regional con el campo y los agricultores a través de la nueva ley de la viña y el vino, así como con todas las ayudas económicas que permitieran a las cooperativas un efecto multiplicador en sus inversiones o en la generación de empleo, tal y como había ocurrido con Vinícola del Carmen. Un apoyo que no solamente es con nuestra presencia en todos los actos, sino también con ese apoyo económico de todas las ayudas que, a las que ellos eh, optan y que, bueno, pues por ahora van, saliendo, van dando buen resultado. Con como el último, esos 194.000 euros que pudimos eh, dar a la cooperativa, eh, primero para poder sacar adelante eh, una serie de infraestructuras que permiten precisamente lo que estamos presentando hoy, que es unos nuevos vinos con mejor calidad y adaptándose a las necesidades del mercado. Y sobre todo poner en valor no solamente el trabajo que hace la cooperativa vinícola del Carmen, sino todas las cooperativas de lo que supone de inversión. Piensen ustedes que con 194.000 euros de subvención. Del gobierno regional ellos han invertido 485.000. Es decir, tienen un valor multiplicador, no solamente en materia de la propia inversión, sino en la generación de empleo. Así pues, el mejor broche para un aniversario que ha dado para mucho y que ha sentado las bases de la nueva estrategia de esta decana cooperativa. Que sean muchos años más. Al más puro estilo americano, pero con todo el sabor manchego, Bar la Plaza celebraba anoche una peculiar batalla por la consecución de 200 euros. El Burger Champions Combat reunió a 16 atrevidos a comer hamburguesas durante media hora, premiando a aquel que fuera capaz de ingerir más en ese tiempo. Los concursantes lo dieron todo, demostrando que cuentan con estómagos a prueba de bombas y muchos de ellos acompañando las hamburguesas con patatas y refrescos. Para el gerente del establecimiento, Carlos Díaz, la iniciativa venía a poner un toque de diversión a estas jornadas festivas, intentando incentivar la salida del público a la calle y consiguiendo dar movimiento ahora que empieza la campaña navideña. Un concurso de hamburguesas que al final creo que es algo muy entretenido, en la que la gente no tiene que saber mucho, no tiene que tener un buen estómago para apuntarse y al final el premio significativo es, es un premio que bueno es, hay que reconocer al ganador, pero creo que es para aprovechar el, este puente, estar la gente más unida y bueno tener una excusa para salir de casa. A partir de ahora los esfuerzos se volcarán en la propia campaña navideña para la cual Bar La Plaza ya tiene diseñados sus menús, los cuales pueden encontrar en sus redes sociales y para los que ya están abiertas las reservas. Solo un único apunte más: el ganador de la prueba fue Claudio Germanetto, quien en el tiempo establecido fue capaz de ingerir siete hamburguesas. Como cada 8 de diciembre, Arenales de San Gregorio volvía a honrar a su patrona, la Inmaculada Concepción, con una celebración eucarística que congregó a gran cantidad de vecinos y vecinas. Con ese acto se clausuraba el centenario que la hermandad ha conmemorado durante este 2022 y del que hacen un balance altamente satisfactorio desde la junta directiva en tanto que ha sido el año de la recuperación de la normalidad en todas sus actividades, entre ellas el propio novenario a la Inmaculada, que ha estado muy participado por el vecindario y especialmente por las asociaciones y hermandades arenaleras. Ha habido mucha participación, lo hemos hecho como antes de la pandemia porque gracias a Dios ya lo hemos podido hacer. Han contado las, las hermandades, o, o peñas, o asociaciones de arenales. Lo han, cada noche lo han participado. Luego también eh, se han ofrecido las misas a las familias, cada día, a las familias que le tocaba. Y la verdad es que ha estado un novenario muy bien. Y estamos muy contentas con la gente porque han, han respondido muy bien. Además, y como también viene siendo costumbre, desde hace unos años la celebración religiosa que estuvo oficiada por el sacerdote Rafael Ruiz Mateos finalizó con la presentación de los bebés que han nacido en estos meses. Un gesto muy significativo en tanto que sus madres ofrecían a sus hijos e hijas a la Virgen, en una clara muestra de la devoción que los arenaleros tienen por su madre. De esta manera, la próxima cita con la Inmaculada llegará ya para los mayos de 2023, para los que esperan se mantenga la participación tan elevada que han conseguido durante los actos de este centenario. Una jornada más, la Unión Criptanense de primera preferente volvió a caer derrotada en lo que viene a ser ya la decimosexta jornada de Liga. 2 a 0 fue el resultado de su partido contra el Atlético Teresiano en el desplazamiento que los de Antonio de la Torre hicieron hasta el campo Félix Barrero de Malagón. Aun a pesar de que el encuentro estuvo muy igualado en todo momento, los criptanenses no supieron doblegar a los malagoneros, que llegando a puerta en varias ocasiones no consiguieron goles hasta la segunda parte y de manera consecutiva, pues los tantos llegaron en los minutos 64 y 65 gracias al doblete de Ricardo Fernández tres sustituciones y tres tarjetas amarillas para los de la Torre es el resumen de un encuentro que dejó muy poco más para los del Criptanense que con esto siguen decimoquintos con 13 puntos. Por otro lado, el Juvenil recibe en el Agustín de la Fuente la visita del Atlético Pedro Muñoz, el líder de su competición en lo que fue un encuentro de igual a igual. Los de Javi Perales eran conocedores de la importancia del partido y dieron en todo momento la cara ante su afición firmando un empate a dos que no satisfizo a ninguno de los dos equipos, ya que el Pedro Muñoz quedó menos líder y el juvenil criptanense bajó hasta la cuarta plaza en una tabla muy igualada en su parte alta. El marcador lo abrieron los pedroteños en el minuto 28 con gol de Álvaro Fernández, que fue respondido con doblete por parte de Jesús Gómez en los minutos 40 y 58. Y lo que se presumió una victoria de los locales se convirtió finalmente en el empate con el tanto que Jaime Sánchez hizo en el 71. Nuevo partido de Liga para la Unión de Primera Preferente que recibía ayer en el Agustín de la Fuente al Huracán de Balazote, y una vez más a pesar del buen partido que llevaron a cabo los de Antonio de la Torre la suerte no estuvo de cara para los criptanenses que dejaron escapar la victoria por 0 a 1 tras el tanto anotado por Óscar García en el minuto 70. Ambos equipos saltaron al terreno de juego con las revoluciones muy altas, en tanto que se encontraban necesitados de la victoria. Los criptanenses por llevar encadenando varias derrotas consecutivas en las últimas jornadas y los de balazote por no descolgarse de los puestos cabeceros de la tabla. De hecho, con este triunfo encadenaban 12 victorias consecutivas. Debido a esto, muchas fueron las cartulinas amarillas que el colegiado enseñó durante el encuentro, lo que demostró que el enfrentamiento fue duro y disputado en todo momento. Así lo indicaban en rueda de prensa algunos de sus jugadores, quienes manifestaban que la derrota no había sido justa, pero que ya estaban pensando en el siguiente enfrentamiento, confiando en que los resultados llegarían tras un calendario complicado de encuentros contra varios de los equipos más fuertes de la competición. Un partido muy disputado, eh, con, con pelea, lucha, muchos, mucho juego aéreo, y esta derrota no nos, no nos la merecíamos. Así que a seguir trabajando como hemos venido trabajando esta semana y a seguir confiando. Van a llegar los resultados, van a llegar. Y yo creo que esto es cuestión de, del calendario que nos vienen todos, de, que quieren todos ascender y todo, pero nuestro objetivo ya está marcado y vamos a cumplirlo. Yo veo al equipo muy concentrado, estamos muy unidos, ya se nota mucho. De, bueno, los resultados vienen luego, pero nosotros estamos unidos y vamos a ir. Con todo, somos un grupo, vamos a ir con todo para sacarlo adelante. Con esta derrota, el Criptanense sigue anclado en la decimoquinta posición de la tabla con 13 puntos a la espera de su enfrentamiento este próximo domingo contra el Manzanares, otro rival interesante que también ocupa la posición media de la clasificación, por lo que esperan que el encuentro sea más entre iguales. Cara y cruz para nuestros equipos federados de baloncesto en sus respectivas competiciones de este fin de semana. Derrota del señor masculino en casa contra un líder imperial que, desde el inicio, no dejó a los locales entrar en partido y, más aún, con unos criptanenses que afrontaron el encuentro con muchas bajas. A pesar de que los de Jensen comenzaron defendiendo bien y rotando para intentar parar a los grandes hombres del equipo rival, los albaceteños castigaron mucho desde el triple e hicieron daño en ataque, donde los criptanenses estuvieron algo lentos. Marcador final 44 a 89. Las chicas, en cambio, sí consiguieron imponerse al invicto líder, el Puerto Llano, en su enfrentamiento en su casa. El partido lo iniciaron muy enchufadas e intensas en defensa, con rentas cortas, pero siempre mandando en el marcador. En la segunda parte, y a pesar de que las rivales se plantaron en zona, notando con más facilidad la local, Cristina encestó siete puntos seguidos, con los que volvieron a ir por arriba, añadiendo en el último cuarto el robo de balones y varios contraataques con Silvia, Claudia e Irene como protagonistas. Importante victoria por 52 a 56. Victoria también para el Junior Masculino Autonómico ante el Grupo 76 Alcázar en su cancha, aunque el partido empezó bien para los intereses criptanenses, dando la sensación de que resolverían de manera rápida los alcazareños se engancharon al encuentro haciendo que fuese lento, lo que les beneficiaba. Sin embargo, la paciencia de los nuestros ante un partido que terminó siendo un poco monótono tuvo sus frutos, consiguiendo el triunfo por 47 a 58 y siguiendo líderes. Las junior autonómicas también regresaron de Albacete con triunfo, demostrando así la línea ascendente que llevan en los últimos encuentros. El dominio de las criptanenses fue absoluto de principio a fin, con un ritmo frenético basado en triples y una férrea defensa zonal, lo que trajo consigo el abultado marcador final de 36 a 89. Y finalmente, la otra derrota de la jornada la obtuvo el equipo Junior Zonal, a pesar de que las sensaciones fueron altamente positivas. Se enfrentaron al Sonseca en un partido tremendamente abierto, en el que los toledanos aprovecharon su mejor acierto en el segundo cuarto para alcanzar una renta que, a pesar de los intentos criptanenses, fue suficiente para obtener la victoria. De hecho, un mal final segundo cuarto condenó al conjunto criptanense que perdió por 70 a 59. El Club Baloncesto Criptana y su escuela promoverán el próximo 7 de enero la celebración de un torneo benéfico a favor de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer. Continúan así con su labor social en pro del asociacionismo criptanense, centrando sus actividades esta temporada en la labor de este colectivo, al cual irá a parar la recaudación obtenida en este evento que se presume una gran fiesta del baloncesto en nuestro municipio. Así lo indicaba el director de la Escuela de Baloncesto, Agustín Olivares, quien manifestaba que las fechas eran las más propicias para realizar un torneo de esas características por el sentimiento que invade a las personas durante la Navidad. Y de ahí que fuera a contarse con dos equipos muy importantes de la capital de España que además tienen representación criptanense en sus filas. Tanto el Colegio eh, Alameda de Suna como el Centro Madrid son, de, son dos de los clubes más importantes en Madrid. ...de la práctica de baloncesto... ...con además, en ambos equipos... ...hay representación de gente de nuestro pueblo... ...la entrenadora del equipo junior... Eh, ...del Colegio de la Medalla de Osuna... ...es hija de un cristianense... ...y en el, en, el, en el equipo junior de, del Madrid Centro... ...juega un, un alumno... ...que ha sido hasta el año pasado, hasta hace dos años perdón... ...ha sido alumno de la, de la Escuela de Baloncesto que es eh, Miguel Avellán. Durante la temporada vamos a hacer, estamos haciendo diferentes actividades, pues esta es una de ellas, posiblemente sea la más importante en cuanto a volumen de personas que podamos mover. Y bueno, aprovechamos esta fiesta navideña, que también bueno, pues ese espíritu de, de compartir, de ayudar a los demás, quizá lo tengamos más a flor de piel. Y bueno, también por las fechas que son festivas, pues que de, queremos que todos eh, aglutinado ahí puede ser o puede dar lugar a una buena jornada de baloncesto y de ayuda y de... Solidaridad por otras asociaciones y otra gente que también lo están necesitando. Entre partido y partido se realizarán actividades con los más pequeños de la escuela y habrá igualmente piezas de baile gracias al alumnado de Actitud, así como rifas y sorteos de regalos entre los asistentes. Desde la Junta Local agradecían la predisposición del club y su escuela con estos eventos, animando a la ciudadanía a adquirir sus entradas para este torneo tan especial. Queremos agradecer al club de baloncesto y a la escuela de baloncesto que hayan. Organizado esta actividad a beneficio de la asociación y nada, poco más, que os invitamos a todos a que participéis en, esta, en estos partidos, que van a ser muy divertidos, va a ser una tarde, yo creo que va a ser festiva y nada más y a la vez hacen algo solidario. Por su parte, desde el ayuntamiento se unían a la celebración de este torneo, incluyéndolo dentro de la programación deportiva navideña y significando el hecho que desde el club se haya organizado en tanto que así se dinamiza la sociedad criptanense y se continúa con la labor divulgativa que la Escuela de Baloncesto está desarrollando desde hace tiempo. Toda esta clase de, de propuestas son muy bien recibidas. Como decimos, el deporte es un dinamizador social, importantísimo. Además, es una forma de poner en marcha a toda la sociedad cristanense. Desde aquí, para ese día 7, les pedimos que se acerquen a este pabellón municipal por una buena causa. A través de todas las jornadas que hacen ¿no? o que están haciendo, están llevando a cabo esta temporada. Sobre, sobre diferentes aspectos de psicología, nutrición, etcétera, pues, fisioterapia, pues, están dando una visión amplia de lo que realmente es el deporte. Que no solamente es jugar el partido aquí el fin de semana, o no solamente son los entrenamientos que llevan a cabo durante la semana, sino que además tiene una labor formativa y una labor divulgativa, como podemos estar viendo esta temporada. Las entradas al precio de 5 euros ya están a la venta entre los integrantes del club o escuela de baloncesto, así como entre el voluntariado de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer. No se queden sin ellas. El Club Natación Criptana Gigantes se proclamó el pasado sábado campeón regional de larga distancia, tras conseguir 168 puntos en la competición autonómica de esta disciplina que se celebró en Toledo. Hasta allí se desplazaron 13 nadadores criptanenses para participar en las duras pruebas de 2.000 y 3.000 metros libres. Por un lado, el nadador junior Sandro Alcaraz se proclamó campeón regional de manera individual en la prueba de 3.000 metros libre, con un tiempo de 34 minutos 45 segundos 76 centésimas y 19 puntos para la clasificación colectiva del club, seguido de Fernando Olivares, que subió al podium de esta categoría en segunda posición, tras acreditar un tiempo de 36 minutos 32 segundos 2 centésimas y 16 puntos para la clasificación. Juan Menéndez fue tercero en esta categoría junior 1 tras parar el crono en los 36 minutos 57 segundos 18 centésimas y conseguir 14 puntos. Puntuaron también muy cerca de la tercera posición José Ángel Palomino, que quedó en cuarto lugar, con 13 puntos para el club, y Mario Gómez de la Guía, con 12 puntos. Cerró la participación Carlos Martín Serrano, que terminó en séptima posición, logrando 10 puntos para la clasificación general. En el equipo junior femenino Irene Herencia se colgó la medalla de subcampeona regional en la prueba de 3.000 metros libre con un tiempo de 41 minutos 22 segundos 36 centésimas y 16 puntos para la clasificación conjunta. En tercera posición hubo un empate entre las nadadoras criptanenses Blanca Olivares y Lucía Mínguez que pararon el crono en 44 minutos 1 segundo 41 centésimas consiguiendo 13 puntos y medio cada una. Por otro lado, en la prueba de 2.000 metros libre, los nadadores más jóvenes también tuvieron actuaciones notables. Sonia Amores quedó subcampeona regional en la categoría infantil femenino, con un tiempo de 26 minutos 42 segundos 34 centésimas y 16 puntos. Andrea Cicuéndez tocó la pared en quinta posición en esta categoría, terminando la prueba en 28 minutos 13 segundos 53 centésimas y 12 puntos. Y por último, Agustín Vela quedó en cuarta posición en esta prueba en la categoría infantil masculino, con un tiempo de 25 minutos 35 segundos 82 centésimas, a solo un segundo del tercer clasificado, consiguiendo 13 puntos para la clasificación conjunta. Este fin de semana, varios corredores de criptana vertical participaron junto a integrantes del Club Manzanares Orientación en el Campeonato Ibérico de Orientación, celebrado en Valencia de Alcántara, Cáceres. Más de mil corredores españoles y portugueses se dieron cita en las tres carreras disputadas entre el sábado y el domingo y que contemplaron las distancias media, sprint y larga. Como siempre, los resultados para los criptanenses fueron más que satisfactorios. Alberto Manzaneque, segundo en U10, Javier de la Guía, tercero en M35B, Silvia Paricio, cuarta en F40 y Sofía Manzaneque, cuarta en F12. Al tratarse de la última prueba de la Liga Española de Orientación 2022, el ranking general nacional trae consigo podiums para algunos integrantes del Criptana Vertical. En la modalidad sprint o urbano, primeros puestos para Pilar Cruz en F35B, Silvia Aparicio en F40 y Javier de la Guía en M35B, y tercera posición para Sofía Manzaneque en F12. Y en la modalidad a pie, en bosque, terceras posiciones para Alberto Manzaneque en U10 y Pilar Cruz en F35B. Por otro lado, siete corredores de la sección Trail participaban el domingo en el Trail Humedales Manchegos 2022, que se organiza todos los años en Villafranca de los Caballeros, con 15 kilómetros en un recorrido bonito por la naturaleza y por las lagunas. Entre ellos, caben destacar los puestos 10 y 11 en veteranos de Guillermo Fuentes y José Luis Mínguez, respectivamente. Por último, también el domingo se celebró la primera prueba escolar del Circuito Regional de Escalada, hasta la que se desplazaron 15 chavales de la Escuela de Escalada del Criptana Vertical. La competición se realizó en el rocódromo del puente de Roca, en Toledo, disputándose las modalidades olímpicas de bloque, dificultad y velocidad. Cita con la que estos pequeños escaladores tuvieron la primera toma de contacto con este tipo de competiciones para ir preparando el Campeonato Provincial Escolar que se realizará en Ciudad Real en febrero. Antes de ello, a finales de enero, la escuela participará en la segunda prueba regional que se disputará en Cuenca. El Club Atletismo Criptana, en colaboración con el Ayuntamiento Criptanense, organizará el próximo 31 de diciembre una nueva edición de la San Silvestre Solidaria. Una cita con la que se despedirá el año deportivamente y recaudando fondos con los 3 euros de la inscripción para los proyectos de la Asociación Aspana. Igualmente, en esta ocasión se vuelve a cambiar de ubicación, instalándose la salida y meta de las diferentes carreras en la plazoleta de la calle Cristo de Villajos. La inscripción para participar estará abierta hasta las 2 del mediodía del próximo 28 de diciembre, garantizándose camiseta de la edición y talla del corredor si se realiza la inscripción antes de este 11 de diciembre. Los interesados deberán realizar dicha inscripción a través de la plataforma TimingSys. Las carreras comenzarán a partir de las 11 de la mañana, dándose salida a las categorías sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8, adaptada, sub 6 y absoluta, las cuales recorrerán itinerarios de 250 hasta 4.000 metros. Los participantes deberán retirar el dorsal y la bolsa del corredor en el horario y lugar habilitado para ello, el viernes 30 de diciembre de 11 a 1 y media y de 6 a 8 y media de la tarde en la piscina climatizada y el sábado 31 de diciembre desde las 10 de la mañana y hasta media hora antes del comienzo de cada prueba en la zona de salida, solo para aquellos corredores que vengan a participar desde fuera de la localidad. Más información sobre este proceso o sobre la propia prueba en las redes sociales del Club Atletismo Criptana. Varios son los éxitos deportivos conseguidos por los criptanenses este pasado fin de semana en distintas competiciones. El joven Mario Olivares Ucendo, de 16 años de edad y un peso de 73,4 kilos, se proclamaba campeón de España de su categoría en la Federación CPI, complementando su victoria con cuatro récords en los movimientos de sentadilla con 140 kilos, pres de banca con 95 kilos y peso muerto con 182,5 kilos, lo que dejó un total de kilogramos movidos de 417,5 kilos. Por otro lado, buenas noticias para los integrantes del equipo de petanca del Rogelio Sánchez Ruiz que se proclamaban campeones de España en este deporte en la modalidad tripletas, nivel G1 competición, en el campeonato celebrado el pasado fin de semana en Mujacar. El equipo ganó sus seis partidos disputados, tanto los cuatro de grupo como las semifinales y la final, pleno de victorias que trajo consigo este reconocimiento tan importante para el esfuerzo realizado durante el año. Finalmente, nuestra más sincera enhorabuena a los hermanos Noel y Nayara Rodrigo, que hace unos días recogían sendos reconocimientos por sus brillantes temporadas en la Gala del Deporte celebrada por la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha.